6 de la mañana, 13 minutos, Tatiana, y tras el primer debate de conversaciones de país que estrenó Noticias Caracol anoche, se registró una noticia que revolucionó el ambiente político. El aspirante Roy Barreras renunció a su precandidatura tras una petición que le hizo Gustavo Petro. Vamos a regresar con Juan Carlos Mateos, quien nos amplía esta información. Juan. Así es, Juan Diego, sin duda alguna, como le denominamos en Noticias Caracol, el radar de la política está alborotado. La razón: Roy Barreras anoche renunció a su aspiración presidencial y respondió a la petición que le hizo Gustavo Petro en el sentido de elaborar lo que serán las listas al Congreso para el próximo año. Hay que tener en cuenta que aquí está, se va a solidificar. Muy seguramente todo lo que será la plataforma política del pacto histórico de cara a las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque hay que tener fuerza en el legislativo. Así lo señaló Roy Barreras. Escucho con atención esta eh, sugerencia de Gustavo. Lo que puedo decirle a los colombianos es que acepto el reto de construir las mayorías en el Congreso porque las reformas que requiere Colombia requieren gobernabilidad. Y eso, por supuesto, va a ocurrir de manera que podamos sacar adelante las expectativas del país. Aceptado el reto, Royce Barreras se convierte en el jefe de debate del, del pacto histórico y exactamente de Gustavo Petro. Ya veremos qué ocurre a lo largo de los días, porque esto va a seguir moviéndose, moviéndose muy fuerte, Juan Diego.